Bien, no quisimos dejar de lado también un tema que este fin de semana también hizo crisis y motivó diversas críticas en redes sociales este fin de semana. Tiene que ver con la declaración que hizo el alcalde de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro Saldaña, en ratificar su postura de nuevamente pretender la urbanización de parte de la Bufa. Por lo menos hasta ahorita lo ha manejado así, pero lo que llama la atención es que menciona que la Universidad de Guanajuato, la cual hizo un estudio técnico, científico, objetivo sobre el área natural que deberá protegerse en esta importante reserva que tiene Guanajuato Capital, lo que tiene que ver con la Bufa, los picachos, el hormiguero, zonas ecológicas que se deben de mantener y se deben de resguardar, incluso a través del plan de ordenamiento territorial, donde se estipularía lo que es la poligonal que protegería precisamente las áreas que no son susceptibles de urbanización. El asunto es que él menciona que esto es exagerado, que le parece exagerada la poligonal que establece la Universidad de Guanajuato, un estudio que ha sido una pieza fundamental en la decisión de cómo se va a ordenar la capital. Esa es la premisa, cómo se va a ordenar de manera que no se atente contra las zonas de conservación ecológica. Pues para revisar lo que dijo el alcalde y explicarnos un poco de la importancia que tiene esta zona ecológica, me da mucho gusto enlazarme vía telefónica con un decano del periodismo en Guanajuato Capital, Alfonso Ochoa. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas tardes. Bien, Javier. Pues sí, el asunto de la protección de la bufa y de los picachos, pues ya tiene un buen rato, ¿no? Sí, sí, porque recordarás que en 2010 precisamente hubo una polémica muy interesante que hasta se llegó a hacer un plebiscito para decidir si se abrían algunos predios a la urbanización. Ajá. Hablando de consultas, por cierto. Sí, una consulta ciudadana. Y allá se determinó que no, la gente se opuso. Sí. Fue muy importante este ejercicio. E incluso el ahora presidente municipal, Alejandro Navarro, participó activamente en este tema, ¿sí?, a favor de la protección de los cerros de la bufa y los picachos, ¿sí? Correcto. Pues eso al parecer ya estaría cambiando, ¿no? Porque, como sabes, se hizo posteriormente un estudio por investigadores de la Universidad de Guanajuato, en donde se determinó que en la zona que se debería de proteger era de 3.700 hectáreas, ¿no? Sí. Así es. 3.700 hectáreas, Alfonso, que cubren precisamente toda esta zona serrana, ¿no? Exacto, sí. Sí, pues toda esta zona, incluso parte de los terrenos que son del fideicomiso de Marfil, que se llama el Fiprodima, okay, ¿sí?, que están en lo que es, por ejemplo, la zona de la UCEA, ¿sí?, de la Unidad de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad, y donde está el edificio del Congreso, ¿sí? Y ha sido muy polémico este asunto. Ya sabes que en el gobierno pasado pues no pudo avanzar el estudio, ¿no? Que va muy ligado la protección de los cerros de la bufa y los picachos con el otro tema, que es la elaboración del plan de ordenamiento ecológico y territorial, ¿sí? Ajá. Que también ahí fue, causó, no se pudo sacar adelante, ¿no? Así es. ¿Sí? Digo, es una pieza, lo que entiendo, Alfonso, es el estudio de la Universidad de Guanajuato dentro del plan de ordenamiento territorial. Se trata también de definir cuáles son las áreas susceptibles de urbanizar y cuáles no, aparte del acomodo urbano que ya tiene en sí misma la cabecera municipal. Pero entiendo que el estudio viene a aportar un elemento técnico para definir hasta dónde se puede urbanizar y cuánto se tiene que proteger dentro de toda esta zona natural. Exacto, sí, así es, ¿no? Sí, y te digo, pues en los límites de esta zona, pues hay la presión para que se urbanice, ¿no? Porque todo esto surge a raíz de la construcción del acceso Diego Rivera, ¿sí? Okay. En 2006 se terminó de construir
este acceso. Y como decía un urbanista muy reconocido que ya falleció, Hernán Ferro, ¿sí?, maestro de la Universidad de Guanajuato, y que donde se abre una carretera, una nueva vialidad, pues se abre la posibilidad de urbanizar, ¿sí? Mm. Si no existiera el acceso Diego Rivera, pues igual sería muy difícil urbanizar, ¿no? Así ¿sí? es, ahí es lo que se lee como el primer paso, pues, en las pretensiones de urbanizar, es ese nuevo acceso famoso. Sí, 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 porque los terraplenes estos que se hicieron a los lados de la carretera, uh-huh, pues son espacios, pues muy buenos, se podría decir, para eso, ajá, ¿no? Susceptibles, sí, para colocar incluso hasta fraccionamientos, ¿no? Negocios, centros comerciales, sí, pues, ¿no? Ha sido siempre la pretensión. Por ahí de la posibilidad de construir en uno de los que está más cerca de la zona urbana de la ciudad, uh-huh, un estacionamiento, ¿sí? Uh-huh. Pues como sabes, es de propiedad de Alejandro Marcocchio, que fue precisamente quien estuvo promoviendo en 2010 que se abriera espacios para la urbanización, y pues ahí sigue esa posibilidad, uh-huh, muy importante, ¿no? Para aquellos que sí, no ubican, Alfonso, el nuevo acceso es esta vialidad que conecta directamente de la Glorieta Santa Fe a Paseo de la Presa, ¿no? A Paseo de la Presa, sí, a la altura de donde está la Escuela Normal Superior. Sí, correcto. ¿Sí? Entonces, sí, prácticamente te mete a la pues, zona centro, ¿no? Así, a la parte antigua de la ciudad. Así, ¿sí?, es. Entonces todo esto, pues ahí se ve que va a seguir la presión. Incluso se especula que ese fue el motivo por el que no se pasó a aprobar el plan de ordenamiento territorial en la pasada administración, que estuvo impulsando el regidor Emilio Arellano Royce, que creo que incluso alguna vez estuvo ahí en el programa, sí, con Zona Franca, con ustedes, ¿no? Así es, aquí expuso junto con quien fuera la directora del Instituto Municipal de Planeación, María Esther Arteaga. Así es. Que por cierto, el actual encargado del despacho del INPLAN, ¿sí?, Ramón González Flores, ha reconocido que hizo un trabajo muy bueno, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces hay aquí, pues, señales muy encontradas. Y te digo, pues sí, claro que no deja de ser preocupante lo que señaló el nuevo alcalde, ¿sí?, Alejandro Navarro, porque ¿cómo está eso que le parece exagerado la propuesta de la universidad, ¿no? Así, bueno, déjame hacer un poco de historia. Ya lo habíamos hecho cuando hizo el mismo comentario como candidato. Ahora que incluso él desestima el estudio de la Universidad de Guanajuato, hay que recordar, regresándonos un poco en la memoria que realizaste de aquel plebiscito de 2010, él participaba en un movimiento de protección a la bufa, precisamente de cara a ese plebiscito. Por ahí tenemos una fotografía de él, a ver si lo pueden poner en producción, con aquellas playeras, pues, que se repartieron en su momento. Y en ese instante, bueno, él como oposición, pues, se sumó a la sociedad civil para exigir la no urbanización de la bufa. Y, pues, bueno, ya ahora como alcalde, las intenciones cambian radicalmente. Porque al final el estudio de la universidad, Alfonso, ¿de qué fecha data? ¿Cuándo se entrega por primera vez? Ah, pues fue en la pasada administración. Fue a inicios, ¿no? Sí, a inicios de la pasada administración. Okay. Hasta hubo consulta y hubo foros para hablar sobre explicar en qué consistía el estudio, ¿no? Así porque es. En esa ocasión el Instituto Estatal de Ecología hizo una nueva propuesta que abarcaba 1.200 hectáreas, lo que se descalificó, ¿no? O sea, porque era basado en el mismo estudio de la universidad y nada más le cortabas, ¿no? Y te digo, pues eso fue, no tenía ningún sustento técnico lo que proponía el Instituto Estatal de Ecología, ¿sí? Como lo que llegó a decir también Israel Cabrera, de que él proponía que fuera de 500 hectáreas. O sea, no, estas son como ocurrencias, ¿no? Exactamente, en contraste con un estudio técnico bien realizado. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Navarro el pasado viernes, con esta declaración, cuando se le pregunta directamente sobre su postura sobre la bufa, donde ya él se extiende más en esta intención de revisar y de alguna manera pues minimizar el estudio que entregó la Universidad de Guanajuato. Dice él, no son dueños de la verdad.
que ni él ni ellos, que tendría que revisarse nuevamente con todos los actores. Vamos a escucharlo si te parece, Alfonso. Claro que sí. Adelante. Prioritario, pero con un estudio y con los metros o las hectáreas que tienen que ser, ni las que el alcalde se le ocurran, ni las que a determinada gente. Tenemos que estudiar, y lo dije en campaña y hoy lo vuelvo a repetir ya en mi carácter de presidente municipal, sin frenar el desarrollo de la zona sur de Guanajuato, pero sí teniendo el área de la fiesta, del Cerro del Hormiguero, preservada y conservada para poder realizar nuestra fiesta y también para que se realicen las diferentes actividades que ahí se hacen. Pero en una de las propuestas se va hasta casi Hierbabuena, el área natural protegida, unas zonas que ya están afectadas o que ya están habitadas, e incluso hay algunos negocios de esa zona. No podemos extendernos tanto, sí tenemos que cuidar el Cerro del Hormiguero, donde se realiza la fiesta del 31 y donde la gente sube a correr, a hacer ejercicio, los picachos y las comadres. Entonces, esa es la postura del presidente municipal. Sin embargo, el INPLAN lo tiene que revisar, el área que hemos creado aquí en la Administración Municipal de Planeación e Innovación de Políticas Públicas también lo tendrá que revisar, y por supuesto que todos los guanajuatenses que quieran participar en este ejercicio. Esta área que menciona usted era la del estudio de la UG, ¿no? El que sacó 3,700. Es correcto, son demasiadas, son muchísimas, está exagerado ese tema. Tampoco, ni yo soy dueño de la verdad, ni aquellos son dueños de la verdad. Tendremos que revisarlo en conjunto para que el área... Pero es un estudio hecho por especialistas, alcalde. Pues sí, se puede revisar las veces que sea necesario hasta que se ajuste. ¿Y cuánto se podría reducir? Les digo que no somos dueños de la verdad. Pero sí, son las que ya verdad. Tienen identificadas que están. Por supuesto, Calderones está afectado, Hierbabuena por la parte de atrás. Y eso les da un parámetro está de cuántos afectada. Hectáreas se podrían reducir, ¿no? El fraccionamiento mineral de la hacienda entra dentro de ese polígono. Entonces no se trata nada más de agarrar el mapa y pensar que no existe nada. Es una visita de campo y saber dónde existe y dónde es donde hay algunos temas de crecimiento de la ciudad, ¿no? Ahí está, Alfonso. Me llama algo de atención también, que me parece que es también un desconocimiento grave. Lo que él menciona como zonas que ya están urbanizadas, pues Alfonso, no por el hecho de que estén en la poligonal quiere decir que no deban de existir, sino que la poligonal te ayuda a regular qué tipo de actividad se tiene donde ya está urbanizado, hasta qué tipo de actividades se pueden realizar ahí, ¿no? Sí, exacto. Sí, pues de lo que se trata es precisamente de eso, ¿no? De regular, ¿sí? Y entonces, pues, y te digo, y lo que propone la universidad, pues obviamente no son ocurrencias, ¿no? Como él señala, sino que es un estudio, pues, técnico basado en cuestiones científicas, ¿sí? Porque, pues, es muy importante, se entiende que da unos servicios ambientales muy necesarios para la ciudad, ¿no? Para toda la zona. Como es, por ejemplo, la recarga de los mantos freáticos, ¿no? La recarga de mantos freáticos de Guanajuato, que es una actividad natural vital para una ciudad como Guanajuato con serios problemas de abastecimiento de agua, ¿no? Así es, sí, es uno de los asuntos más importantes, ¿no? Sí, y te digo, pues, la ciudad ya no se ha dicho en repetidas ocasiones que ya no debe de seguir extendiéndose, ¿sí? Y pues todo parece indicar que va a seguir si no se respetan los planes, ¿sí? De ordenamiento territorial y que luego los que los no lo respetan de inicio es la misma autoridad, ¿no? Así es. Entonces, pues es preocupante y pues el tema obviamente es muy vigente. Y sin duda que es uno de las prioridades y de los principales asuntos que va a enfrentar la actual autoridad y la población. Así es. Correcto, Alfonso. Pues bueno, vamos a seguir muy pendientes del tema. Es un asunto que debemos de darle mucho seguimiento, dada la magnitud que tiene. Estamos hablando precisamente del desarrollo de la ciudad de Guanajuato capital, sus alcances, pero también el equilibrio, el justo equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección medioambiental, la protección ecológica. Alfonso, pues estaremos recurriendo a ti con este tema. Te agradezco muchísimo por lo pronto y seguiremos en contacto. Hasta luego, Javier. Hasta luego. Que estés bien.